Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Francia. Fue general republicano y gobernante francés del siglo XVIII y XIX. Históricamente conocido por llegar a conquistar la mayor parte de Europa Occidental, gracias a su avanzada y agresiva estrategia militar, acompañado de grandes alianzas. Después de casi una década de control militar, Napoleón consiguió la proclamación de emperador de los franceses, rey de Italia, e incluso el establecimiento de su propio código civil. Napoleón fue finalmente derrotado en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815 en Bélgica. Días más tarde, el genio militar fue encarcelado y desterrado por los británicos a la isla de Santa Elena en el Atlántico. Entre sus distinciones honoríficas fue fundador y gran maestre de la Legión de Honor, la Orden de la Corona de Hierro y la Orden de la Reunión. Enfermo del estómago y aquejado de un gran dolor y pesadez, pasó sus últimos días. Murió el 5 de mayo de 1821 a los 51 años de edad, mencionando sus últimas palabras: Francia, el ejército, Josefina. Con información de Elías Gómez, Notimex.